Mi nombre es Natalia de la Rosa y soy postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El título de esta ponencia es Ortografías utópicas, locales y experimentales en América Latina. El proyecto de la revista América del Dr. Atl, 1926. Introducción. En 1926, el pintor, geólogo, vulcanólogo y etnógrafo jalisciense Gerardo Murillo, el Dr. Atl, fundó la revista América, órgano de la Liga de Escritores de América. La elección del nombre puntualiza un espacio de incidencia y una táctica de regionalización. La adscripción reitera un condicionamiento geográfico al mismo tiempo que señala un intento de acción colectiva al remitir a un grupo específico como orquestador del proyecto. El número uno de la revista América apareció el 1 de enero de 1926, producida en la calle Guatemala 47 de la Ciudad de México. Como describen Rebeca Barquera y Andrea García, formó parte de las publicaciones elaboradas con apoyo del sello Cultura, a través de por lo menos 5 números. Tuvo un costo de 20 centavos la edición regular y 2 pesos los números de lujo, compuesta por 32 páginas, con texto e ilustraciones. Las listas de precios incluyeron la posibilidad de envío y la información de cambio a dólar, debido al interés de distribución internacional. Como parte de una promoción inicial, el ejemplar número 1 fue gratuito. Para mediados de la década de 1920, Atl, inmerso en una serie de contradicciones, comenzó un repliegue en su radicalismo como respuesta al triunfo de la Revolución Bolchevique, mientras que paralelamente realizó un viraje táctico hacia una tendencia generalizada en el continente dedicada a organizar acciones en contra de la maquinaria imperial. Como el propio pintor señaló, América significó una desordenada aventura editorial que buscó ofrecer una posibilidad alterna al proyecto revolucionario, y lo cito, fuera de estas colaboraciones y de algunas iniciativas revolucionarias, como la forma de un diccionario americano, la revista tenía poco interés y estaba muy mal organizada tipográficamente, a pesar de lo cual tuvo una gran circulación. Cierro cita. La portada inicial, como en todos los números, es autoría de Atl. La ilustración anuncia el proyecto general de la revista América. Destaca la calidad casi artesanal de su producción, al estar resuelta mediante un dibujo acuarelado con trazos a color y una tipografía caligráfica en tinta negra sobre un recuadro blanco. Los tonos de la imagen van de una gama fría a la base primaria. La composición está armada por yuxtaposiciones de capas geológicas, a decir de Barquera. Aquí interpreta la propuesta de una síntesis estética transhistórica expuesta al interior del ejemplar, al unir arqueología, arquitectura colonial, arte popular y arte moderno, base para posteriores modelos museográficos y dispositivos de exhibición. Atl recurre al género del paisaje mediante superposición de planos para unir naturaleza a la arquitectura prehispánica, colonial y moderna, teniendo como base un espectro del arco iris y planos de color que surgen desde el subsuelo y la tierra. Este referente cromático revela las fuentes de su pensamiento, que combinan un modelo científico y filosófico de inspiración de Annunziata. América tuvo una expectativa tanto comercial como educativa. Por ello, intentó dar cierto protagonismo a los anuncios publicitarios y las secciones recreativas. No obstante, el peso retórico de Atl y la constante exhibición de un programa ideológico harán de la revista un espacio complejo y un tanto confuso respecto a su público lector ideal. A decir del pintor, intentó tener el nivel de difusión de las publicaciones comerciales en México representadas por Azulejos, Revista de Revistas o El Universal Ilustrado, al mismo tiempo que procuró un contenido especializado en temas artísticos, literarios y antropológicos como el que representaban Forma, Mexican Folkways u Horizonte. Esta ambivalencia dio como resultado un episodio corto y olvidado en la trayectoria del pintor, al que el presente estudio presta atención. La Liga de Escritores de América fue creada por el Dr. Atl en 1926. La planeación, según el pintor, comenzó en 1925 con apoyo de Luis Castillo Ledón, Rubén M. Campos y Luis Rosado Vega,
cuando comenzó la reunión de un grupo al interior de una versión renovada de la primera Liga Europea, aquella vinculada a la Acción de Art y la llamada Liga Internacional de Artistas y Escritores, a través de un llamamiento a los escritores mexicanos, que contó con la participación de viejos camaradas como Alejandro Sux y Rosendo Salazar. Según relató en sus memorias, organizó con un grupo de amigos e intelectuales una suerte de centro de operaciones y paso obligado para cualquier intelectual que visitara la capital mexicana. El propósito del espacio fue generar distintas redes y funcionar como propagador de ideas a través de conferencias, debates y estudios diversos, donde el órgano oficial, una revista, resultó el complemento y cuestionador del proyecto. Durante su paso por México, el escritor Alejo Carpentier confirmó el papel de la Liga como un espacio modesto pero relevante para el encuentro de artistas, escritores e intelectuales. Al escribir sobre el muralista José Clemente Orozco para la publicación Social, expresó: "Conocí por primera vez a José Clemente Orozco en el austero salón de la Liga de Escritores de América, ese rincón tan cordial que se cobija en una ruinosa casona cuya mera sombra es ya un reconfortante para quienes lo piensan". En este mismo cuerpo de notas, el escritor confirmó que Atl era distinguido como el presidente de la Liga. El formato de la publicación periódica, utilizado en ejemplos anteriores como la Revolución Umexique y la Vanguardia, dio la pauta para diseñar un nuevo modelo de provocación y expresión directa. No obstante, existió una variación al modelo de magazine, evidencia de un cambio de estrategia y expectativas. El magazine, como señala Antonia View, es un tipo de periódico ilustrado organizado en varias secciones que mezclan crónicas, entrevistas, reportajes de actualidad, cuentos, poemas, viñetas, ilustraciones y publicidad. Para la autora, la elección y definición de estas secciones constituyen mediaciones para un público en construcción, así como la regulación de cierto contenido. Por medio de este formato, la revista América reunió diversos intereses en desarrollo, centrados en tópicos como el arte popular, el estudio de la arquitectura, la pintura infantil y el tema de la raza, que Atl expuso en monografías y revistas paralelas. Como en otras ocasiones, el artista se valió de reimpresiones, como ha demostrado Rosalía Romero, en este caso fotos, textos y fragmentos de artículos, para generar un contenido coincidente con las expectativas del programa. Estas actualizaciones a formas de trabajo previas y la introducción de nuevos acercamientos respondieron a una coyuntura política específica. Los directorios denominados comités exhiben los esfuerzos para crear redes y contactos en puntos vitales como Cuba, Honduras, Costa Rica, Argentina, así como alianzas con colegas tales como el mismo Carpentier, Jorge Mañach, Juan Marinello, Luis Quintanilla, Max Enrique Sureña y Joaquín García Monge. La insistencia de Atl por conseguir aliados se refleja en el apoyo que la revista Horizonte del grupo estudiantista ofreció al pintor para publicar en su primer número de abril de 1926 la proclama de la Liga de Escritores. Para el pintor, la conformación y unión de dichos comités daría cauce a la formación de una nueva clase, esta vez una aristocracia americana, encargada de velar por los intereses continentales. La defensa de la lengua. No cabe duda que la elección de este modelo editorial expresa una resistencia que no reside solamente en lo que publica como contenido, sino en la misma elección de un formato que busca apropiarse de un patrón característico de la prensa norteamericana. Reitera un sentido antihispanista y antiimperialista al proponer bloques solidarios por todo el continente que expresan una confrontación abierta frente al mercado editorial internacional y un modelo educativo cultural importado. Frente a ello, el papel de la defensa de la lengua fue primordial. No somos escritores iberoamericanos, somos escritores americanos, diría Atl. El armado de los 5 ejemplares fue estructurado a partir de un propósito específico, dedicado a contrarrestar el avance de la política oficial. Se trata, por tanto, de un modelo editorial de propaganda, al mismo tiempo que un difusor capaz de disputar un cano en construcción, basado en lo que Atl llamó la expansión comunista.
La eficacia que ATL buscó en este nuevo formato se centró en la posibilidad de cohesionar un proyecto comercial, industrial e intelectual con el fin de atacar directamente las estructuras coloniales que operaban en el mercado editorial y en la misma producción del saber. Así lo expuso el pintor. No tratamos de imponer una nueva escuela literaria, ni una nueva escuela filosófica, ni una escuela científica. Queremos crear una organización que permita la exposición de los escritores de América y que ese pensamiento circule entre todos los pueblos del continente. Cierro cita. El artista evidencia cómo afecta en un mismo grado en un sistema económico colonial una intervención extranjera en el suelo nacional que el control cultural y epistémico. Diría, la confección de un diccionario nacional es tan importante como la redacción sobre la ley del petróleo. Los diccionarios regionales. El interés mostrado respecto al libro y la palabra fue complementado por una propuesta específica que sostuvo la Organización de América, dedicada a concebir un nuevo lenguaje. Esta particularidad vincula dicha revista con otras propuestas literarias y vanguardistas locales, que centraron su experimentación en una reflexión o disputa por la lengua. Ejemplo de ello son las alteraciones ortográficas que el grupo Orcopata expuso en el boletín Titicaca desde el Perú, la generación de repertorios locales como los plantados por Mario de Andrade en la Gramatinha da Fala Brasileira o por Jorge Luis Borges en el idioma de los argentinos, así como la creación de lenguajes utópicos como fue la panlengua de Jules Solar. Sin duda, el ejercicio más cercano parece el publicado en Boletín Titicaca, a través de Gamaliel Churata, quien incluye una nota de la ortografía indoamericana de Francisco Chuquihuanca Ayulo. El autor recupera este trabajo dedicado a la inclusión del quechua y aymara en la ortografía castellana publicada inicialmente en 1914 para dar sentido y sustento al ejercicio mismo de la revista. La diferencia radica en que Chuquihuanca Ayulo determina las referencias, mientras que Torrijano, desde América, no deja muy claro qué lengua es el sustento de su ortografía. El número 3 de la revista América, publicado en marzo de 26, es el ejemplar que resulta el más completo. Expone los ejemplos literarios que representan el ideario de la publicación. Existe la inclusión de una tipografía mecánica para desglosar y demostrar desde la portada un amplio contenido y colaboraciones en la revista, que esta vez sumarán la presencia destacable de la literatura femenina a partir de los poemas de María del Mar y un cuento de María Luisa Ocampo, acompañadas por las intervenciones de Alfonso Cravioto y Francisco Monterde, director de la revista Antena. La portada presenta un cambio sustancial, al reorganizar el acomodo de la página ceñido al diseño de la caligrafía. Esta ilustración expone un logo que une un sentido colorístico espectral con la referencia arqueológica. De esta forma, el artista construye un símbolo que reafirma el sentido de la revista, mediante un volcán ligado como un pictograma del hollín y como un título al crear el símbolo que reitera el sentido geográfico, topográfico del proyecto. Y dice una de las frases de la revista, la Liga de Escritores de América es tan americana como el Chimborazo, el Popocatépetl o el Monte San Elías. Como variante del logo Crear la Creación, relación estudiada por Barquera y García, esta representación complejiza la condición del diseño al funcionar al mismo tiempo como símbolo y como imagen, asumiendo lo ideográfico, como síntesis y como palabra, al funcionar todo en un volcán. En cierta forma, la resolución interpreta de forma visual los ejercicios lingüísticos expuestos al interior. Bajo el esquema del Programa Político de América, el formato de diccionario y la consolidación de un nuevo repertorio lingüístico constituyeron la línea general de desarrollo del proyecto. En cada uno de los ejemplares de la revista existe una intervención dedicada al proyecto de diccionarios y estudios de la lengua. El programa publicado en enero de 1926 plantea de forma general el problema y no será sino hasta el segundo número cuando introduzca el tema con el texto «Proponemos la formación de un diccionario mexicano», publicado sin firma y a manera de llamamiento e invitación. El tercer número presenta la formación del diccionario mexicano del Dr. Atl y la emancipación de la lengua de Horacio Zúñiga,
Por último, el proyecto concluye con los ejemplares 4 y 5, mediante una amplia descripción del tema por parte del lingüista y profesor de pintura Delfino Torrijano, modelo que será propuesto a la SEP y a José Manuel Puskás Aurang. Zúñiga atendió de inmediato al llamado del pintor y de la Liga al considerar primordial la labor de definición de nuestro fenómeno lingüístico, en contraposición a las reglas y guías dictadas por España y a manera de una proyección futura. El análisis en torno a la vigencia y permanencia del castellano como lengua oficial o representativa nacional obligó a pensar tanto en los lazos como en separaciones urgentes. En estas reflexiones, Zúñiga, a partir de una mirada histórico-didáctica que lo caracteriza, dio continuidad al debate que autores como Melchor Ocampo, Domingo Faustino Sarmiento, Simón Rodríguez y Andrés Bello expusieron en debates transnacionales sobre las ortografías locales en el contexto de la construcción de los nacionalismos y regionalismos durante el siglo XIX. El artículo titulado La emancipación de la lengua, de Horacio Zúñiga, tiene como principal argumento que aunque la metrópoli haya dado las bases de la lengua, no debía regir más las condiciones y transformaciones constantes. La paradoja que no deja resuelta el texto del escritor de la universidad, la juventud, la revolución, es la que surge ante el reclamo de una atención del centro, al mismo tiempo que realiza un llamado a una autonomía de las colonias. Como último ejemplo está la colaboración de Delfino Torrijano, que cierra de alguna forma el proyecto de la revista América. La aproximación de Torrijano al tema referente a los diccionarios de ortografías locales resultó un elemento contundente para el programa del magazine, y por ello, dicho texto tiene un desarrollo más amplio que la mayoría de las colaboraciones. A través de la unigrafía de la lengua, el autor propone un camino concreto, a diferencia de Zúñiga, que mantiene el tema en el ámbito de la reflexión. Torrijano enlista los puntos que considera necesarios para llevar a cabo la empresa y tras detenerse brevemente en explicar los propósitos de una emancipación nacional y continental, da paso a las modificaciones requeridas ante una nueva realidad intelectual, racial e independiente, según sus palabras, que pretende unificar la raza al unificar la lengua, al incorporar, entre comillas, voces genuinas y vocablos exóticos, que representarán la génesis del fonema. Esta solución da relevancia al sonido y las posibles variaciones más que a una etimología, y lo cito, así multiplicaremos los sonidos y las voces y haremos de nuestra lengua el idioma más rico y más sonoro del mundo. Cierro cita. La otra alternativa era el estudio de los signos gráficos para llevar este proceso al acto de la lectura, y lo cito, la fijeza del signo en su representación fonológica es de suma importancia para la escritura correcta de la lengua y para facilitar su inmediata traducción al leer. Este acercamiento tiene un corte biologicista, casi lamarckiano, ya que pone énfasis en las variaciones del sistema articulatorio del habla, según menciona, y de la etnogenia, según explica, dependiendo del impacto climático, con énfasis de nueva cuenta en los signos, en los vínculos entre signo oral y gráfico, expuestas ya en su ortografía de la lengua latinoamericana. Para comprender el sustento formativo y educativo del diccionario, es necesario atender al perfil indigenista que sostiene la propuesta. Los escritos en torno al arte popular, la arquitectura mexicana, la pedagogía artística y, por supuesto, la lengua, están sustentados en un proyecto dedicado al problema de la raza, entre comillas, y, por supuesto, la lengua está supeditada a este proyecto, que está en claro diálogo con autores cercanos al pintor como Manuel Gamio, Miguel Otón de Mendizábal y Castillo Ledón. Como hemos mencionado, la inclusión de los trabajos de Zúñiga y especialmente de Torrijano indican que el propósito final del proyecto del diccionario mexicano era poner en marcha un programa educativo que incorporara expresiones raciales, según su denominación, desde el habla, las cuales completaron la base de un ideario nacional. En estos acercamientos donde impera el tema de la raza, resulta claro el peso del proyecto del mestizaje. Finalmente, propuestas como la de Torrijano promueven una unificación y homogeneización lingüística, que no será dictada por España, pero sí por el Estado. Sin otros escritos, Adl destacó un sentido económico
indisociable de lo político, las cuestiones materiales, simbólicas, tectónicas. Este breve episodio incluye, en dicho repertorio, la cuestión del habla y la escritura. Este último aspecto enmarca la obra del paisajista al centro de una línea de debate concreta, aquella que pensó en las particularidades de la lengua en México y la creación de lenguajes utópicos como una opción efectiva para la vanguardia y medio eficaz para consolidar una identidad regional. Sin embargo, este acercamiento forma parte de la consolidación del proyecto indigenista mexicano, que a pesar de un intento de reivindicación, no dejó de implicar una violencia implícita en la aculturación. Muchas gracias.